lo creo. Otros. El Atrox me lo creo más. Eso va a ser la selección para Oduabne. Cerrados ambos drafts. El de Yayas no está mal, pero es que Wolf, yo veo lo que me está proponiendo Vitality y me da miedo. Yo creo que va a depender mucho de lo que pase también en la Boldin, ¿eh? Con Draven y Kalista, es que cualquiera de los dos que salga con ventaja te aniquila, la verdad. Me gusta la Nico, para jugar contra la Kalista puede funcionar bastante, bastante bien. Vamos a ver cómo lo hacen. Y al final tienes un Blitzcrank, ¿no? En el lado de Giants, un campeón que te lo puede dar todo, aunque vayas perdiendo por 10.000 de oro, un gancho en el momento apropiado te puede dar la victoria. Debuta Giants, vuelve a la LEC tantos años después. Y qué menos que enfrentarse contra Vitality. Pues vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver porque tenemos, bueno, otro España-Francia, ¿no? Aquí ahora obvio. Mismo, de momento, día no muy bueno para los franceses, digámoslo así. Esperemos que continúe de esta manera. Solo queda un partido más en el día de hoy, ese yo creo que el que está esperando todo el mundo. Mad Lions Koi que se verán las caras frente a Heretics en el quinto y último de la jornada que vendrá a continuación en cuando termine este. Quedan dos partidos preciosos para la comunidad española y vamos a disfrutarlos como se merecen. La vuelta de Giants, que es contra un Vitality que tiene en su historia particular. Y no por enfrentamientos, sino por robos de jugadores. Porque recordemos, aquel roster de Attila con Jack Troll, sí. Con Jizuke en el medio, para jugar con ellos y llegaron al Mundial. Sí, hicieron pero top venían 3. De Giants. Top 3 en primavera y top 3 en verano también, ¿eh? Brutal. Sí, sí, lo que hicieron en ese año, ¿no? Attila y compañía. Ojo aquí, Vitality. Que son malas noticias, podrían incluso buscar el DBO todavía a nivel 1 que está en Patrick Ignar y es que va a llegar ahora el jungla de Vitality. Es bueno el combo, pero han subido a nivel 2. ¡Qué liadón! ¡Qué bien, Nachete! ¡Toma, ganchito! ¡Gancho de Nachito! ¡Era al revés! Pero bueno, ahí que iba Ignar. Se lleva la primera sangre, Patrick. Ahí está. 500-0 de ventaja para Giants. Sí, sí, sí. Es que fíjate, por que delante el Draven, cuidado porque lo están viendo, efectivamente. Pero es que está Peach entrando. ¡El gancho! ¡El profe! ¡El gancho! ¡El gancho! ¡Pero qué larga tiene la mano Ignar! ¡Flasea! ¡Qué bien! ¡Adelante Peach! ¡El melocotonazo! Encima de la cabeza de Carthy que no ha podido ni siquiera flashear. Ojo con Douglas que se deja caer por la parte inferior del mapa, pero lo ha visto el conjunto de Giants con ese war. Aún así lo va a volver a intentar. Recordemos, no tiene destello. Lo ha perdido antes y encima se ha muerto. Y ojo, porque parece que no aprendía muy bien la lección. Lo quiere volver a intentar. Ojo, porque ahora Patrick sí es cierto que no conserva el destello. Y Peach, que parece que tiene que venir para la zona. Quiere cubrir porque Douglas parece que va a intentar lo mismo. Esto es un Yabu. Esta me la he visto antes, pero ahora no tiene destello Patrick para poder sobrevivir. Pero ojo, que está tanqueando. Llega el TP. Esto ay, que tiene que ser flash por parte del profesor. Douglas, me he tocado, no tiene destello. ¡Aparece Jacobé! ¡Qué ganchito de Nachete para acabar con la vida de Douglas! ¡Qué bien está Ignar! Estoy… Volk, ¿esto es real? ¿La vuelta de Giants puede ser esto? Brutal, ¿eh? Ojo arriba porque se pone agresivo Fotón, que ha quemado la definitiva, no tiene demasiado maná. Oduabne que saca las alas, Oduabne que puede sacarla solo kill, no lo ve del todo claro. Se marcha para atrás el top laner de Giants, mientras tanto Douglas que se va a quedar con los tres primeros Kevins. Los tres primeros Kevins… Ay, Volk. Empieza a sonar en la cabeza de la gente. La maldición de los Kevins. La maldición de los Kevins. De momento, los equipos que más han conseguido han perdido. Sí, en el otro ha habido empate. Kakor Fanatic ha habido empate. Sí. Así que ha ganado uno de los dos. Porque claro. No tenemos spoilers, por si acaso alguno no lo ha visto y quiere verlo luego. Sí. Pero ahí no ha habido empate. Así que no ha habido maldición. Pero en las dos anteriores, el que más se había hecho ha perdido. No creo que vuelva oye, a pasar. Pues si nos están escuchando, ¿eh? Dejadle uno más a Vitality. Uno más. Solo uno. Solo uno. Dragón que se queda aquí. Peach, dragón de nube. El primero del partido en minuto 7. Así que bueno, el siguiente que será de Océano dentro de 5 minutos. Douglas que está por la zona. Ligeramente, eso sí, manteniendo el tipo. La verdad, aguantando en su debut aquí en la máxima competición europea. Ojo con Ignar. Viene el fantasma. Se tiene que salir del arbusto. Ojo con Ignar que tiene destello. Y eso en Blitzcrank sabemos que es un arma letal absolutamente. Flashe hacia adelante. Oh. Levanta Carthy por los aires. Ultimate de Patricio. Y se va a morir la kill para Nachete. Helisan que se va a ir al pozo también. Patrick que puede acabar muriendo. No tiene mane. Patrick que se va a morir. Shadow que se va a quedar el profesor Helisan. Pero a ver cómo sale de aquí. El baile. Ultimate a la cabeza. Electrocutado. Helisan se acaba muriendo a manos de Ignar. Y mira Oduabne arriba lo que está haciendo. Oduabne solo voló. No. Destello y salto al ward por parte de Photon que está sufriendo una barbaridad frente al demonio. Gana a ese KTT1 cuando parecía imposible que eso pudiese pasar con la Leona con fervor y haciendo magia. Cuidado con Jacobin, ¿eh? Todavía no hemos visto mucho de él, pero parece que quiere gankear la top lane. Y es que Photon está en problemas, pero aparece Douglas. Cuidado con Oduabne. Llega el TP.
Puede ser un 3 para 2 y esto es viada por parte de Yáñez. Llega el brote sorpresa. Todo el mundo por los aires. Aparece Beteo. Pero Jacobin que va a acabar muriendo. Ve y dale a la top lane porque va a llegar al engage. Sube que te llevo, le dice Karthika. Y Sandy dice, pues me vas a llevar de nuevo a la pelea porque se van a pelear. Llega el gas. Ahora es el TP por parte de Photon. Que quieren meter en problemas a Yáñez. Buenas jugadas por parte de Vitality. Ulti de Pitch para aguantar. Pero parece que está muerto. Le quiere dar la vuelta. Tiene la W de Renata. Rescate financiero. La que puede ser para Patrick. No lo va a acabar matándose. Lo remata Patrick. Pero son dos kills más para Vitality. Intercambio de 3 por 1 a lo largo de todo el mapa. Y está así, que es una buena jugada para el equipo francés. Ahí está. Mientras tanto, fíjate, Douglas, se va a quedar con más Kevin. Recordemos que se han quedado los 3 primeros y creo que se van a quedar con los 6. De momento diría que nadie ha logrado los 6 en lo que va de jornada, ¿o sí? No, creo que ha habido 5. Ha habido 5, ¿verdad? Es la primera vez que van a conseguir 6. Los Kevin. Ahí está, se va a quedar el quinto y cae por bastante cuestión de farmeo y 2 placas que se ha quedado Karthi. ¡Hay sorpresa en ese arbusto, Karthi! ¡No, Karthi! ¿El gancho dónde está? Ignar que quería cazar a Helisan, Pitch que salta encima de Karthi. Ojo aquí porque viene el teleport incluso a la espalda por parte de Jacobo. Mientras tanto, puseando la torreta Beceo, que no cuenta con el teleport, pero va a poder sacar placas en la calle central. Pusea la oleada Patrick aquí, bebé, y buscan el dive, salta hacia adelante. El melocotón se defiende con el Garrenata, Pitch que se puede acabar muriendo. Y Dios mío, el gancho que vuelve a ser bueno encima de Karthi, que flashea. Se va a acabar muriendo. Jacobo con la ultimate. Una kill para Jacobo y otra con shutdown para Patricio. Vuelve la ventaja para Giants. Sí, es un alma infernal que todavía no hemos visto ninguna hoy. Es verdad, sabéis que ha cambiado la grita infernal, ya no se rompen los muros, salen una especie de plumas, ¿no?, de fuego o cenizas de fuego a lo largo de la grieta, que te da esa reducción de cooldown, te da velocidad de movimiento cuando la recoges también. Y de hecho la vamos a ver porque sí, ha salido el alma infernal. Queremos ver, a ver un poquito cómo funciona, ¿no? Porque es lo que decía la gente, lo que le faltaba al LoL, que ahora cuando matas a un enemigo te dé loot, porque cuando lo matas te deja todas sus ascuas, así que va a hacerlo hasta más entretenido, más cosas en el mapa, para que si alguno no estaba suficientemente perdido, ya se pierda del todo. Y ojo, otra cosita en el mapa, acaba de aparecer al minuto 14, es el Heraldo, el nuevo Heraldo, que ahora ya lo puedes hasta pilotar, es que tenemos de todo en el LoL, absolutamente brutal. De momento lo que tiene Karthi son mini Kevins ahí para ayudarle a pusear la torreta y a llevarse la primera estructura del partido. Va a recortar un poco esa diferencia en el marcador de oro entre los dos AD Carries, porque ahora son 1.300 a favor de Draven, pero va a caer la estructura, ahí lo vemos. Blitzcrank es absolutamente clave. Photon que ha cancelado el back en la parte superior del mapa y se está quedando. Beceo, que te están viendo, Beceo, que te engancha. Ignar intentando dar otra kill más a su equipo, pero sus compañeros estaban demasiado lejos. En cualquier caso, oye, le ha sacado la ultimate a Fir. Ojalá tuviésemos estadística avanzada en tiempo real, rollo, ¿cuánto porcentaje de ganchos da Ignar? Porque creo que ahora mismo tiene que ser, no el 100% porque ha fallado alguno, pero tiene que estar 90, cerca del 98%. Porque está siendo, si fuese un triplista, sería el partido de su vida. La torreta de top que parece que la va a tirar Photon, la va a intercambiar Giants por la torreta del carril inferior, pero aquí sí que se está notando que hacerte muchos se va para medio. Hacerte muchos Kevins sí que marca la diferencia. Se va para medio Heraldo, ha golpeado en la torre inferior y fíjate, lo recoge Pitch y directamente desde la bot lane para medio. No va a querer golpear, ha intentado ir hacia su jungla. Bueno, es una manera de viajar más rápido, sí, ¿no? Así el passing es más óptimo. Sí. Bueno, no va a golpear en medio, lo va a recoger aquí Karthi, pero el Heraldo que ha servido para derribar esa estructura de la parte inferior del mapa. 1-2 a favor de Vitality en cuestión de torres. En cualquier caso, la ventaja de oro sigue siendo para el equipo malagueño, que está dominando en estos primeros 16 minutos en su vuelta a la máxima competición europea. Ignar aquí amenazando todo el rato con el ganchito preparado para cazar a Helisan. Douglas que va a poder acabar con el campamento de Picuchillos y Beceo que también estaba por la zona. Muchos jugadores aquí por parte de Vitality, no quiere saber absolutamente nada. La mid lane y parece que la torreta quizá pueda caer. Son 4 jugadores de Vitality, tan solo Patrick defendiendo. Y Ignar que acude ahora mismo a la zona, pero la torre está muy, muy debilitada. Ojo, porque Patrick pega una barbaridad. Aparece Pizza por el flanco incluso. ¡Pero profe! Odomne, la torreta que ha caído, pero vamos a ver a qué precio se defiende. Defendido con la falange imperial. Douglas que entra por el flanco. Odomne que ha perdido algo de vida, pero flash encima de Karthi para tratar de matarlo, pero no. Es Karthi el que acaba con el demonio. Tiene que correr Giants ahora. Se da la vuelta a Pitch. Intenta acabar con Beceo, pero no lo consigue. ¡Hay destello de Jacobo! ¡Brutal la ultimate! ¡Es una
doble, es una triple para Giants. Frotón que va a sacar otra kill más. Una doble para Patrick. Una triple para Patrick. Que quiere la cuadra. Pitch que tiene mucho miedo. Frotón que va a poder saltar al guard. Ahí le quitan la visión. No va a poder hacerlo finalmente. Ha sido un 4-2, si no me equivoco, a favor de Giants. Y si no se hubiese acabado muriendo, volvemos al directo y va a haber acción otra vez más. Signar con la manita, la manita, la manita. La falla. Golazo por parte de Nachete aquí, que ahora tiene problemas. Hay que correr para atrás. Aparece Jackis, que ya cuenta con la ultimate otra vez más. No tiene cooldown eso. ¿Qué pasa? La podría liar aquí Jacobin una vez más. Fotón que se quiere agrupar con el resto de sus compañeros bebé. Y es que sale el dragón infernal. Sale el dragón infernal y parece que ambos equipos quieren pelearlo. Están colocando la visión. Llega Fotón que quiere pegarse con Odomne. Cuidado con el toblero de Giants, que están problemas. Llega Douglas con el Gaze, que es bastante bueno. También llega el gas de Renata. ¡Qué buena la falla de Meteo! Hace tiempo Pitch. Va a morir uno. Va a morir el segundo. Ignite intenta sobrevivir. Ulti de Jacobo. Golpean todo el mundo. Están muy tocados. Patrick no puede pegar. No van a matar a nadie. El combo de Vitality que acaba con las esperanzas de Giants. Jackis, que es el último superviviente. Pero el conjunto francés, que le está dando la vuelta a una partida que se le había complicado. Una pena, porque con esto se pone por delante Vitality en cuestión de oro. Se van a quedar con el dragón, así que deniegan también esa posibilidad de alma infernal temprana. Es un momento importante, como decimos, porque aquí es donde se puede romper. La igualdad es máxima. Pitch que pone el pecho. Carthy que no va a recibir el palazo. El segundo sí. Lo ha pillado. Tiene que flashear. Cuidado con Nachete poniendo el pecho. Pitch que va a recibir el castigo por parte de la de Carry Checo de Vitality. El dragón sale en 26 segundos. Y no sé si Giants lo va a querer pelear. Es importantísimo lo que acaba de pasar. Destello de Carthy. No va a poder flashear la ultimate de Jackis en la siguiente pelea, que tiene todo. Tiene el protobel, tiene el destello y debería poder cazar, ¿no?, a esa Kalista, porque tampoco le van a poder defender demasiado, más allá de una falange imperial de Azir para quitarle a Lanico de encima. Ojo aquí con Fotón, que estaba colado en el arbusto. Se quiere incorporar Dudamne. También Fotón que saltaba hacia adelante. Cuidado con esto, el ganchito. No, lo van a acabar matando. ¿O no? Lo van a acabar matando. Pit sobrevive. ¡No! Resucita Fotón. Ahí está. Jackis que entra con la definitiva. Douglas por los aires. Intentan pegar ahí a Douglas. Intentan acabar con él. Y es Jacobin el que lo consigue. Pensó que flashea, pero le ha flasheado también la falange imperial. Patrick está pegando al otro lado del muro. Skill para Odoamne. Carthy completamente solo. Flashea Helison también. Ojo con esto, porque Carthy está completamente acorralado. Debería caer aquí el tirador de Vitality. Carthy que se puede morir. Carthy que aguanta, aguanta, aguanta. Pero muere a manos del demonio. Que va a sumar una doble y el shutdown por Odoamne. Y también, bebé, va a ser el tercer dragón de la partida para Yaya. Y como 30 de penetración de armadura y de penetración mágica. Quiero ver cómo funciona, pero el gancho de Nachete, que es muy bueno. Y si Douglas se muere, puede ser Barón Nachor. ¡Qué bien, qué bien! Han pillado la piña, tiene que intentar escapar. Rematado por parte de Draven. Ulti por parte de Hylissan, que no va a conseguir hacer nada más que ganar tiempo. La torreta de la top lane, de la bot lane, que se la lleva Photon. Pero ha muerto el jungla. Y sin jungla puede haber problemas. Cuidado con Ignar, que quiere face chequear, tiene que flashear. No parece que se puedan hacer el Barón Nachor. Ahora sí, ¿no? Ahora puede ser que esté la ventana. Uso la oleada de medio y me meto para el Nashor de toda la vida. Van a limpiar a la visión y ahora sí, parece que van a empezar el objetivo neutral. Pitch que salta sobre el Fotón, que se tira para atrás. Quizá quiere venir con el teleporto Domne, que también lo tiene disponible. Hylissan, que se quiere colar, dar algo de visión. Aunque cuidado con esto, porque está Carthy metiendo el pecho. Viene el doble teleporto ahí. ¡Córtaselo! Por parte de Vitality. ¡Sí! Se lo va a cortar Odoamne. Ojo, porque el Nashor ha caído. El Nashor es historia y el Nashor se va para Málaga. Más y más ventaja, bebé, en el partido para Giants. Qué bien lo acaba de hacer Odoamne, perro viejo, que sabe dónde puede estar tepeándose. Le mete una Q y a pesar de estar a ciegas, acaba impidiendo que Photon pueda ayudar a sus compañeros. La única mala noticia para Giants X es que su base cae muy rápido, ¿no? Gracias a esos Kevins que se habían hecho antes, cae bastante rápido. No creo que Ignar intente aquí nada. Son 5-2 en torretas, pero el Barón Nashor se lo acaba de llevar la organización malagueña. Ahí está. Vamos a ver cómo lo pueden aprovechar, ¿no? Tienen 2 minutos y medio por delante para intentar sacar esas estructuras, porque Giants tan solo ha tirado 2 hasta ahora. Es que tiene mucho oro todavía por reclamar. No sé. Bueno, de momento, puseando aquí la calle central, los dos equipos para ganar la prioridad y rotar al dragón, que aparece en tan solo 15 segundos. De momento, el posicionamiento hacia el río lo tiene ganado el conjunto malagueño. Jackis es un minion, ¿eh? Jackis es un minion y tiene destello. Ahí está. Jacobin, que levanta 2 por los aires. El gas de Renata, que es una barbaridad. Ojo con esto, porque Jackis ha caído. También puede caer. No lo puedo creer. Pitch no le pinta la teamfight bien al conjunto de Giants. Patrick, que tiene que flashear. Le sigue todo el mundo. Dominic, que le quiere ayudar. El loco ha sido brutal por parte del demonio. Flashear
velocidad también y salta con la pilla explosiva sobre en Patrick Iodo Amne. ¿Pero a qué precio? Porque ha sido un 1-3 favorable a Vitality. Y es que ese guard que tenían en la Millen es el que creo que ha revelado a Jakis, porque si te fijas, Vitality estaba esperando a que viniese. Estaba esperando esta jugada. ¡Qué bien lo acaban de hacer! Y van a poder abrir la base rival, abrir el inhibidor. Podrían intentar acabar, pero es que tiene el Draven Ángel Guardián, ¿eh? Puede hacer mucho tiempo. Tiene fútbol prácticamente acaban, Patrick. Pueden intentar acabar, pero Duane y Patrick tienen que defender por Málaga, por España, por Giants. Lo van a limpiar. Duane que aguanta. Cuida con el gancho. Intenta hacer tiempo. Douglas le engaguea. Vale. La primera torre que puede acabar cayendo, pero parece que Giants va a ganar tiempo. Y es que finalmente, gracias al buff de Brownasor, van a salvar la base. Aparecen HT y ahí dice, tele por la a espalda, correr los Lakers. Queremos cazar. Va a llegar el TP. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién viene? Es Jakis. Tiene que buscar un engage. También llega Duane. Les quieren cerrar. ¡Dios! ¡Qué combazo de Giants! La típica de España. Se estaban haciendo los tontos, pero van a acabar con la vida de todo el mundo. Muere Douglas, muere Vitality. Se van a llevar la torre y se van a llevar, si quieren, el alma. Y espérate que no ganen incluso la partida, porque son 40 segundos, ¿eh? Para que resucite Beceo. Tan solo está Fotón. Empuja por la calle central, la autopista de medio que les puede llevar a la victoria. Se les va a acabar en Nashor en 5 segundos. Pero para entonces yo creo que lo van a tener muy, muy cerquita. Empuja todo Giants, que en su vuelta a la LEC quiere sumar victoria contra Vitality. Día negra para Francia, que no va a ganar ni un partido. ¡No lo digas todavía! ¡No puede, no puede, no puede! ¡Es victoria para Giants en su vuelta a la LEC! 32 minutos le bastaron para ganar a Vitality.